Hey, everybody. How are you today? Estamos aquí trabajando, arreglando unas cracks, unas rajaduras en la. Tiene un garaje, tiene un garaje. ¿Primero? ¿Qué le da más cuidado? Cero, ¿no? Luis Cisneros, saludos amigos. Saludos. Saludos Luis. No, estábamos viendo qué pintura era y tenemos todo destapado. Van a vender esta casa y aquí en el garaje tiene muchas rajaduras en el cielo y pues se lo vamos a arreglar. Solo le vamos a dar una maquilladita. El cliente dice que no tenemos que esmerarnos tanto, así es que vamos a hacerlo lo más rápido que podamos porque no quieren invertirle mucho, ya que pues es para vender. Cuando son para vender no le invierten mucho. Entonces vamos a darle una maquilladita ahí rápido y una pintada con echar un poquito de textura, ya que en los garajes pues en realidad no se necesita tanto, pero este está bien textureado, igual nosotros vamos a tratar de que quede bonito, por lo más bonito que se pueda, ¿no? Lo más rápido. Vamos a, una vez que removemos el tape, vamos a ver si está flojo el She-Rock, le vamos a meter los tornillos para ahí en esa parte, porque a veces es una de las razones que se empiezan a hacer cuarteaduras cuando lo meten con clavos. Con el tiempo pues se van aflojando y se empieza a cuartear los techos, y por ahí en esa parte ahí ya sí se ve que se mueve un poco, así es que voy a buscar los barrotes y le voy a meter tornillos para que ya aguante ahí otro rato. Y pues esto es lo que andamos haciendo. ¿Tiene bien? Miguel Guzmán, Pudo Arrasa Chambeadora, saludos. Gracias amigo. Luis Cisneros, y ese trabajo, ¿cómo lo cobras, amigo José? Me lo está pagando por horas. No quiere pagar por contrato, entonces me dijo que cuánto le cobraba la hora. A mí me sale la hora a $72 de mi compañía. Y pues así le estamos cobrando a $72 la hora. Alex Garamendi, algo así. Viene ahí con la masilla. Sí. Jesús Mesa. Hola José. ¿Es en las casas que enseñaste ayer? No, esta es otra. Es el dueño de allá. Este es el cliente que me ha estado pasando trabajos, el trabajo que apenas hicimos del comercial. Bueno, los últimos trabajos. Es el mismo patrón, mismo dueño. Venimos a su casa. Y bueno, otra de las casas, ¿verdad? Que tiene. Y lo va a vender, y entonces nos trajo que le hicieron estos trabajos aquí. Pero la otra va a ser para lunes, si el señor lo permite, la que les mostré el cuatro del día, que fui a mirar, esa la vamos a comenzar el lunes. Joel, saluditos amiguitos, buenos videos. Ok,
Gracias, amigo. Joel, me gustan tus videos. Un thumbs up. Gracias. Gracias a ustedes por mirar los videos. Compártanlos ahí con otras personas para que puedan beneficiarse de lo que poquito que los tips que les damos. Y una smiley face también. Y pues para que cada día también seamos más allá del canal. Vamos a llegar al millón. De aquí a 10 años. Vamos a llegar al millón aquí. Llevo 5 años con el canal, apenas llevo 28 o 27. 27 mil. Days Animations. Hola amigos, ¿cómo sabes si cuando sacas el tape malo y esa pintura no tiene asbestos? Porque no es una pintura vieja. Esta casa es de 20 años. La que tenía asbestos son pinturas ya bien viejas. Estamos hablando ya de muchos años. Estas casas no son viejas. ¿Se la construyó? Ya las pinturas de esta ya no tienen. ¿O eso es? Palabra nunca la he escuchado. Con eso de volar sabías que bueno, sabes que te empieza a doler la cabeza, empiezas a enfermarte muy rápido del plomo. Cuando vayas a una casa muy vieja, entonces sí, cuídate porque es posible que te haya mucho plomo. Jesús Mesa, cuando reparas casas en zonas de desastres, ¿quién te paga? ¿El dueño de la casa o la aseguranza? Bueno, la que fui a mirar, es la primera vez que yo hago una que trabajo en una casa, es el dueño. Muchas veces las aseguranzas les dan el dinero a la gente y ellos, el dueño tiene que encargar de arreglarla. Ya si se gasta el dinero o arregla la casa, es problema del dueño. ¿Verdad? Entonces, puede ser con la aseguranza o puede ser con el dueño, dependiendo cómo el dueño se esté arreglando con la aseguranza. Antonio Flores, hola, me gustará. Hola, me gustaría que me dijera de dónde se obtiene tanta madera para la construcción de casas en USA, o si la mayoría de madera se exporta. Gracias por la información y feliz Navidad. ¿De dónde se obtiene tanta madera? Aquí. ¿Aquí en Estados Unidos? Se me hace que aquí. En realidad no sé si toda venga de aquí a Estados Unidos o sea exportada, amigo. En eso sí no me he informado, pero pienso yo que la mayoría viene de aquí, de Estados Unidos. No me consta tampoco, porque les digo, no me he informado acerca de eso, de dónde viene la madera. Solo sé que usamos mucha madera aquí. Alberto López, ¿cómo se puede reparar lo que está quitando si es rústico como arenoso? Es textura. Pues hay que saber qué tipo de textura le pusieron o qué le aplicaron para que cuando vayas a hacer lo mismo, vayas a poner para atrás la textura, pues pongas exactamente lo que aplicaron ahí. Por ejemplo, aquí le echaron con la Hopper, la Orange Film, entonces nada más también vamos a hacer lo mismo. Y tendrías que saber qué tipo de textura o qué fue lo que le aplicaron, o si es la Concord, pues la Concord tienes que volver a echar lo mismo. Y si es el Concord, también hay de medidas, hay chiquita, mediana y grande. Ahorita es muy difícil ya encontrar la grande, casi siempre nomás están vendiendo la pequeña, pero si la encuentras todavía buscándola. La grande la ponían antes, hace mucho tiempo, por eso a veces es difícil ya encontrarla, porque ya la están
descontinuado porque la textura ya no lo está. Es muy raro el que la pide. ¿Está planchada esta? No, va. No, esta no. Esta es Orange Free. La otra es Nightdown. La Markdown. Se aplica igual, pero se plancha un poco. Mejor le hacemos un videito al rato, ¿no? Para que ¿eh? Mejor le hacemos un videito al rato. Ya, para hacer un panel. Un video. Alberto López, gracias. De nada. De nada, acérquete a este lado. Como pueden ver aquí, el té solo agarró como un cuarto de pulgada. Debería estar a la mera mitad. Ahí, pero tiene nada más un cuarto. Aquí está la unión de C-Rock y el tape, nada más se agarra un cuartito. Es eso de las razones por las que bien rápido se empieza a craquear, porque pues no está agarrando el tape. Mucho ahí. Ya, como ahí está la orilla. Ya. Mira. Aquí casi pasó por la mera unión. Bueno, perfecto. Todo está ahí, ¿no? No, acá se agarró. Se ve ahí. Ricardo Luzano. Uh-huh. El techo de mi casa tiene leas craqueadas. Yo creo que quiso decir líneas craqueadas. Ajá. ¿Cómo lo debo arreglar? Me imagino que estás tienes el mismo problema que aquí. Enseñale aquí. Ah, déjale, enseño acá. Bueno, vamos a ver. O sea, se mira así, ¿no? Ajá. ¿No? Ahí se mira la rajadura. Y vas a hacer exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Remover el tape. El tape viejo que está ahí y le vas a poner masa y después le vas a poner otra vez el tape para cubrir otra vez. Haz de cuenta que va a ser el trabajo otra vez que debería hacerse desde el principio. Ricardo Luceno, sí, exacto. Masa y flotearle lo mejor que se pueda y después aplicarle la textura que tenga tu casa. Alberto López, thumbs up. Si no tiene tape donde están las rajaduras, entonces no vas a tener que remover nada, pero sí vas a tener que ponerle tape nuevamente. O ahí en las rajaduras para que se cubran. Aquí tenemos nuestro new helper. ¿Nuestro new helper? Yeah, new helper, here, I'm here. Bueno. Mucho, mucho bueno. Days Animation, New York. No sé para qué dijo New York, pero dijo New York. Antonio Flores, el que no trabaja no tiene derecho a comer. Un corazón. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Que no come, trabaja, no. El patrón.
Pero eso cuando yo trabajo, que estoy ahí en la casa, siento que no me merezco la comida. Pero me aguanto también y como, como quiera. Me aguanto la pena y como. Si le ponemos nada más arriba ahí, se empieza a hacer bolas ahí y se mira más. O es más difícil de borrar las bolas que se le hace con la masa, ¿verdad? A mí me gusta, si se puede, removerlo. Hay veces que no se puede porque está bien pegado, pero en este caso está suavecito. Quitamos y ahí mismo ponemos el otro y ya es más fácil de hacer el parche. De flotear. ¿Eh? De flotear. Ajá. Oye, pónganse unos lentes donde les caiga basura en los ojos. También deben usar una máscara, nomás que yo no la traigo ahorita, ahí la tengo en la troca, ya está bien. Se me olvida a veces cuando trabajan rápido y se me olvida las cosas. Pero no hagan lo que yo hago. Ustedes protejan, cuídense. Ciertas cosas que yo hago no las deben de hacer. John Keith Castro, mi amigo José, los saludo desde Colombia. Saludos hasta Colombia, a los parceros. Parcero, digo, espero que no sea una mala palabra, pero así lo que le dije. Espero que sí, sea una buena palabra. Me imagino que es como amigo, ¿no? Esa palabra de parcero. Parcero. Ya somos internacionales, ya nos miran hasta otros países. Uh-huh. Así como debe de aquí, debe. De quedar ya cuando quiten el tape. Ya nomás se le pone el tape para atrás nuevo y se le echa más arriba. Y ya cuando se seque todo lijadito, todo la textura. Ya cuando esté seco la textura, la pintura. Y el primer. Bueno, primer ya. Y luego la pintura. Aquí echarle primer cuando hagan parches a lo nuevo y luego pintarle. Days Animation. Amigo, una pregunta. ¿Cómo empezaste con el negocio? ¿Trabajaste para otra persona y subiste poco? Mi esposo quiere entrar al negocio, pero ya tiene 50 años. Él lo veo. Sí, así es, bueno, se comienza con alguien más porque pues uno no nace enseñado, ¿verdad? Entonces, yo trabajé para varias personas antes de empezar yo a trabajar por mi cuenta, ya que aprendí algunas cosas, empecé a trabajar. Empecé a trabajar en compañías subcontratado, de hecho hace 2 años, ¿no? Sí, todavía. Dos años estuve trabajando con una compañía de remodelación subcontratada. Y con las compañías subcontratadas a veces
no le queda uno dinero, solo gasta unas camionetas, sus herramientas y casi nunca saca uno dinero. Se va todo en gasolinas, en andar pagando y cuesta mucho, pero encomendándose al Señor y con la ayuda del Señor uno empieza a salir adelante. No es que yo tenga muchos clientes o algo así, pero la otra cosa es siempre hay que tratar de ser uno lo más honesto que pueda con la gente que le ayuda a uno para que siempre uno tenga ayuda, porque si no tiene uno ayuda, uno no puede hacer nada. Solo podrá hacer trabajitos pequeños, pero a veces salen trabajos grandes porque necesitan ayuda y entonces primero creo que pedirle al Señor la dirección para hacer cualquier cosa que podamos hacer y el Señor nos va ayudando en el camino, nos va abriendo puertas y poco a poquito conforme nosotros vamos pudiendo. Así es que todo se puede con la ayuda del Señor. John Keys Castro, ¿qué haces ahí, José? ¿Estás arreglando un cielo raso? No. Dice, ¿qué haces ahí, José? ¿Estás arreglando un cielo raso? Así es, amigo. Y luego dice, necesito saber qué cantidad de masilla se le echa para remendar el cielo raso. ¿El cielo? El cielo, ajá. Pues bueno, la cantidad que le vas a echar va a ser la que tú puedas manejar. Bueno, perdón. Vamos a utilizar de 20 minutos aquí para de secado. Yes. Easy sand de 20 minutos, joint compound, compuesto para juntas. Entonces, solo vas a amasar la que tú tardes que en 20 minutos no se te va a secar. Bueno, antes de 20 minutos, no se te seque en la charola, la cantidad no importa, solo tienes que hacer una masa homogénea, como le llaman, y bueno, aplicarla. Y No hay ninguna cantidad. De hecho, de esa de 20 minutos solo puedes aplicar en pequeñas cantidades porque se te alcanza a secar en la charola, así es que... Bueno, ¿qué es remendar? ¿Machar? ¿Remendar? Pues ¿machar? Remendar se usa como para una tela. Oh, porque iba a decir, ¿qué tal si está tratando de decir cómo se hace la textura? O sea, esa es para hacer... El parche. El parche. Pero para hacerlo así... ¿La textura? Textura, ajá. ¿Es lo que preguntó? Pues no sé, por eso digo. O sea, explícale. No. Bueno, primero hay que hacer ese, que es el parche. Digamos, esa es la remendada. Y después es el acabado, es la textura. Uh-huh. Entonces, así, primero tiene que manejar cantidades pequeñas. Si es de esa masa, si es de la regular, esa tarda un día, dependiendo si está frío, te va a tardar hasta 2 días para secarse. Por eso nosotros utilizamos de 20 minutos para que el trabajo tenga que salir rápido. En un día, hasta aquí dice, creo. One day parch. O 7. Parchado y acabado de juntas en un día, tiempo de trabajo de 20 minutos, mezclado fácil, acabados uniformes. Castro, hoy terminé un cielo raso y esperando el arquitecto para entregar. Todo vivo. Y muchas cosas que aprendí contigo. Felicidades y... Es el... Oh, el que te dio saludos desde Colombia. ¿Eh? El que te dio saludos de Colombia. No. Felicidades y pues qué bueno que les hemos ayudado un poquito.
Luis Fuentes, saludos desde Chile. Saludos amigos de Chile, Luis. Chonquis, eso, Colombia. Dijo eso, Colombia. ¿Hay otro de Colombia? No, ese es mío. Y a veces me da duro la masilla. Oh. ¿Le da duro la masilla? Yo creo que se le hace duro, ¿verdad? Oh. Sí, esa se desperdicia mucho, yo también. Se me seca mucho y se desperdicia bastante, pero... Hay de hasta 5 minutos, ¿no? Sí, hay de 5 minutos, 20, 45, 90. Y la regular. Y la regular. Don Quis Castro, soy de Santa Marta, Colombia. ¿Cómo? Soy de Santa Marta, Colombia. Oh. We're international now. What? We got Sorry. People from Colombia watching. Oh yeah? Chile. Are they watching live? Yeah. Oh. Wow. Hey, where's the sample, the two samples? Do you still have those pieces? This is... Yeah, this is one. This is the one with the wall. Okay. And I don't know. And this is the wet side? Yeah, the brown. Yeah. Okay, this Where is that? I think that's the color I need. Oh, that's the one you need? Yeah, that one's that one. Yeah. Okay. La masilla cuando la voy a colocar. Oh, sí. O sea, que se le seca cuando la va a colocar, creo. Sí. A veces. ¿Cómo se llama? Pues no sé, ¿cómo dice su nombre? John Quis Castro. John Quis Castro. Uh-huh. Algo así. Amigo Castro, de Colombia también hay de esta masilla de 20 minutos. Oh, dice Yonki, por eso me gusta cuando haces arreglo de cielo o raso. Dice que, oh, mi nombre es John. John? Se me hace. ¿Pero así se escribe, John? Porque acá se escribe diferente. Porque, mira, él, ahí lo escribió así. J-H-L-O. Mi O-N. Pero acá John se escribe diferente. Pero... ¿Cómo escribe aquí? J-O-H-N, creo. Porque quiero aprender más masilla. Oh, que le gusta mirar tus videos porque quiero aprender más de la masa. ¿De la masa? Uh-huh. Pues si ya sabe, lo único que le hace falta es quizás la práctica para que lo aplique más rápido. Pero esa, la práctica, pues ya. Espérate, está el agua, espérate. Acuérdense que la práctica es el maestro. Cuando no está la rajadura no está muy marcada o muy... Que se mira como esta, que apenas se marca, es cuando está bien duro el tape para arrancar. Como que dice, ya estaba muy fácil porque ya estaba muy, muy marcado, ya hasta se miraba donde estaba el tape. Esas están sueltas. Pero esta sí, ya no está tan marcada. Aquí apenas se comenzaba
a rajar. Por eso es que está duro por aquí todo. Y esto pasa con la, también cuando las casas se, de la fundación de las casas se comienza a mover, esto sucede así. John, José, te deseo lo mejor, me tengo que ir, quiero estar ahí cuando empieces a maciar, pero tengo que entregar bendiciones para todos. Muchas gracias, amigo, felicidades por tu trabajo y que Dios te bendiga, que te siga dando trabajo. Acuérdense del Señor siempre, que Él es el que nos cuida, que nos da las cosas que tenemos, el que nos permite tan siquiera respirar. Así que no se olvide del Señor, que Dios lo bendiga. Days Animation, ¿cuántas veces le aplicas la masía para después lijarla? Le aplicas la masía y cuánto esperas para aplicarle, le das la segunda? ¿O es una sola vez solamente antes de lijar con la de 20? Le aplico una al day y espero que seque. Y si acaso me quedaron bordos o algo, antes de aplicar la segunda, le raspo nada más con la llana, tumbo las, lo que se haya quedado ahí, el exceso, y aplico la segunda. Pero ya en la segunda o la tercera ya comienzo a lijar. ¿Qué le enseño? Más o menos. Con la segunda, en la tercera ya comienzo a lijarle. Algunas veces no le lijo, algunas veces le limpio con la esponja nada más, las orillas, para que me quede bien, ya que aquí en la textura esta, a veces la lija no entra hasta abajo, y más en esta masa de 20 minutos está muy dura para lijarse, por eso a veces ponemos dos pasadas con la de 20 minutos y la tercera la damos con masa regular, pero la secamos con la heat gun para poder lijar, y esa está más suavecita, bueno, está suave, porque esta está durísima para lijarse. Por eso a veces le pasamos nada más con la esponja para no lijar. John, amén. ¿En cuánto tiempo empiezas a maciar? Ahorita nada más que acabe de quitar la otra. Yo creo que el video lo hacemos más al rato, ¿no? Ya con. Ahorita le hacemos uno. Okay. Ahorita que comience, vamos a cortar este para que no sea tan largo y hacemos otro ahorita que comience a poner la masa. Bueno, amigos. Dios me lo bendiga, nos grabamos el otro video ahorita en unos minutos. Ahí píquenle la campanita para que. Suscríbanse los que no están suscritos, compartan los videos y píquenle la campanita donde sale aquí, acá, no sé, en uno de los dos lados, no me recuerdo. Para que te llegue la notificación cuando estemos en vivo. Dios los bendiga. Tienes una pregunta. Jesús Mesa. José, una pregunta. Yo sé que en USA usan mucho la tabla roca para la construcción. Ya sabes que en México es de block. Tengo mucha humedad en las paredes, hecho de todo lo que me han recomendado, pero sigue. No sé si sepas algún truco. Habías de mirar si tu casa donde tienes la humedad por la parte de atrás tengas tierra amontonada en la pared. Que la tierra esté muy alta, habías de mirar si está juntando agua en alguna parte de tu casa por la parte de afuera. Muchas veces en México construyen pared con los vecinos. Yo viví en la Ciudad de México 4 años y me recuerdo que se construye pared con pared. Entonces ahí se mete mucha agua porque están dos paredes juntas así y muchas veces no le tapan arriba. Eso sería cuestión de ponerse de acuerdo con un vecino si tienes ese problema, que le pongan algo arriba a los dos para que así eviten que el agua se meta en medio de las dos paredes. Si ese es el caso, pues hagan algo, puedes hacer algo de eso. Dice Jesús, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Uh-uh.
¿Dónde será el problema? ¿En la parte de abajo, en el piso, en las paredes? A ver si... ¿Cómo dijo? Pues dijo el que está hablando de la tabla roca para la construcción. Ya sabes que en México es de block. Yo creo las paredes. Sí, sí, pero... Y Silverio Martínez, bueno, José, échale ganas. Si no se inunda, y no hay nada de eso que te digo, entonces no sé si tengas tubería que corra por ahí, por medio de la pared, que tengas algún leak. Podría ser algo así, A ver, espérame. En la parte de abajo, sí, es abajo. Toda la parte de abajo. Hay algo que he mirado en México que sí, las casas, lo que es como unos dos pies o un pie, siempre se les, con el, ¿qué es la sal? El salitre, le llaman algo así, se empieza a descarapelar la pintura, todo eso. En realidad no tengo mucho conocimiento de eso, cómo se arreglaría o qué es el problema. Pero yo, por lo que estás diciendo que hay mucha humedad, lo único que puedo pensar es que se inunda cuando llueve. Dijo, me dijeron que tenía que tumbar todo el revoque. ¿Qué será el revoque? No sé qué es el revoque, amigo. En México no conozco, yo en México, yo estaba chiquito cuando andaba por allá. Me vine, andaba como los 14 años por allá, entonces no ponía mucha atención en eso, yo andaba en otros rollos. De construcción no sé mucho allá en México, pero no te quiero mentir, no que me quiero hacer el sabiondo, ¿verdad? Entonces... Si yo por lo que sé aquí de la construcción es que te puedo dar una idea más o menos que puede ser, pero no, en realidad no te sabría decir que, si no es lo que yo te digo, que puede ser una tubería que esté por ahí tirando agua o que se inunda, en realidad pues no sé, habría que mirar, que buscar qué es lo que está causando ese problema. Podría ser también que se te moje de arriba, o la azotea, que se esté charcando arriba y se venga por la pared, no sé. Búscale por ahí o pregúntale a algún albañil por allá más experimentado. Es, el revoque es el acabado de la pared. O entonces sería el enjarre, ¿verdad? Creo que es el enjarre. Sí, puede ser que a través del enjarre se esté viniendo alguna gota, un liqueo por ahí. Y se venga por atrás del enjarre y por eso te esté humedeciendo. Trátale, búscale ahí algo. Algo tiene que estar causando eso, no es solo, ¿verdad? Pero si te sugiero que contrates un albañil de allá cuando tenga experiencia y te puede ayudar con ese problema. Y te deseo toda la suerte. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a cortar, pero ahorita comencemos, grabamos un rato para los que quieren ver. Hasta la próxima.